Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancízar Suárez. ¿Siente usted, mi querido hermano, le ha pasado en algún momento o está sintiendo en este momento que está un poco alejado del Señor? Que se ha alejado de la comunidad, es decir, de la iglesia, que está participando poco, que está desanimado, etcétera, etcétera. Pues el día de hoy yo he querido venir a estudiar con ustedes un pasaje maravilloso del Evangelio de San Lucas, donde Jesús les va a mostrar dos cosas a unos discípulos que estaban pasando por esa situación y logró con eso que ellos regresaran nuevamente a la iglesia, que regresaran nuevamente a la comunidad. Estoy hablando de los discípulos de Emaús, que está en el Evangelio de San Lucas capítulo 24 del versículo 13 en adelante. Así que vamos a meditarlo y espero que esto que Jesús hizo y que va a hacer hoy por medio mío hacia ustedes, que de pronto están desanimados, les sirva también para que tomen la decisión de regresar nuevamente a la iglesia, a la comunidad, a vivir en el fervor que debe vivir un verdadero cristiano. Dice de la siguiente manera el pasaje bíblico, dice así: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista a unos 60 estadios de Jerusalén. Entonces, mis queridos hermanos, de aquí empecemos a analizar lo siguiente. Dice aquel mismo día. La pregunta es: ¿de qué día estamos hablando? En el capítulo 24, en el versículo 1, dice el primer día de la semana. Entonces, estamos hablando del primer día de la semana. Recuerden que los judíos no cuentan los días como nosotros: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat. No, ellos cuentan es día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Chabad, que es el séptimo día. Por tanto, al hablar aquí del primer día de la semana para los judíos, estamos hablando del domingo para nosotros. Es decir, estamos hablando del mismo día que Cristo Jesús resucitó. Y el mismo día que Cristo Jesús resucitó, miren lo que pasaba. Dos de sus discípulos iban a un pueblo llamado Emaús. Es interesante esto, mis queridos hermanos, porque Jesús les había dicho: permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Pero el mismo día que Él está resucitando, ya dos de sus discípulos van hacia Emaús. Es decir, ir hacia Emaús es ir de espaldas al plan, al proyecto del Señor. Posiblemente eso es lo que te está pasando, que estás un poquito alejado porque vas un poco de espaldas a los planes que el Señor tiene para ti. Sigue diciendo: y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Es decir, esta gente era consciente de un Jesús real. Sabían que a ese Jesús lo habían crucificado. Todo lo que había pasado en Jerusalén con la muerte de Jesús, de eso era lo que iban ellos hablando. Conocían a Jesús. Pero el que conocieran a Jesús y fueran gente buena no implica que no hubieran tomado una decisión equivocada, que era ir de espaldas al plan del Señor. Sigue: mientras conversaban y discutían. Aquí hay uno de varios elementos que nos va a mostrar este pasaje bíblico de lo que hace un cristiano cuando va de espaldas al Señor. Un cristiano cuando va de espaldas al Señor, pues va como discutiendo. Una cosa es ir dialogando y otra cosa es discutiendo, poniendo problema. Sigue: el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Miren qué imagen tan tremenda esta. Cuando ellos van desanimados, discutiendo, Jesús se para y camina al lado de ellos. Imagen preciosa de lo que hace Jesús con nosotros. El mismo día que está resucitando, ese mismo día se para al lado de los de sus discípulos a caminar con ellos. A caminar con ellos. Qué imagen tan preciosa. ¿Sabías tú, mi querido hermano, que Jesús camina a tu lado? ¿Ya lo tienes claro? ¿Ya lo vives así? Sigue. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Fíjense en qué detalle tan interesante. Cuando una persona va de espaldas al plan y a los proyectos de Dios y va discutiendo y va desanimado, Jesús se para a su lado, pero ellos se enceguecen, eso los ensegueció y no fueron capaces de reconocer que era el Señor. Además de eso, por lo que va a decir el texto, ellos tenían un concepto de quién debió haber sido Jesús y no fue. Y hay un gran problema aquí, porque una cosa es lo que Jesús es, el real, y otra cosa es el concepto que nosotros tenemos de ese Jesús y queremos que él sea así.
Hoy en día es fácil de definir. Mucha gente tiene un concepto de un Jesús que solamente da a hacer ricos a las personas. Entonces están los de la teología de la prosperidad. A toda hora se lo pasan pidiéndole al Señor que los haga ricos, y plata por acá, y diezmos por acá, y plata por allí, y lujos. Entonces pasa lo mismo. Ellos tenían un concepto de quién debió haber sido Jesús, y no lo fue, por eso iban de espaldas a su proyecto y desanimados. Y eso hizo que se enceguecieran y no se dieran cuenta que el que estaba caminando con ellos a su lado era el mismo Jesús. Sigue diciendo, él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? ¿De qué van discutiendo? Jesús dice, bueno, ¿ustedes de qué es lo que discuten? Ellos se pararon con aire entristecido. Segunda característica de alguien que va de espaldas a los planes y a los proyectos de Dios. Se lo pasa con un aire entristecido. Nunca está feliz, no lo llena nada. Entristecido, segunda. Primero discutiendo, ahora entristecidos. Sigue diciendo, uno de ellos llamado Cleofás, y dicen qué interesante esto. Uno se llamaba Cleofás y el otro no dice la Biblia cómo se llama. ¿Por qué la Biblia no dice cómo se llama? Sencillo, porque el sentido teológico o la intención teológica es que el otro soy yo. Así que póngase usted, póngase cada uno de ustedes. Uno se llamaba Cleofás y el otro ponga el nombre suyo. Ponga el nombre suyo. Por eso solamente menciona, uno de ellos llamado Cleofás le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días? Fíjense en que el concepto que ellos tenían de quién debió haber sido Jesús y no fue, los hace atreverse incluso a reprocharle al Señor, a decirle, hermano, pero usted ¿en qué mundo anda? Usted es el único que no se ha dado cuenta de lo que pasa. Además, aquí hay un detalle bien interesante. Eso es para decir también que lo que sucedió en Jerusalén con Jesús, que fue crucificado, es real. Así mucha gente haya tratado de decir que no, que eso es mentira, eso fue real. Tan es así que él dice, todo el mundo lo sabe y usted es el único que no lo sabe. Están hablando con Jesús y le dicen, y usted es el único que no lo sabe. Todo el mundo se dio cuenta y usted no se dio cuenta. ¿En qué mundo andás? Le dicen a Jesús, como que ¿en qué mundo andás vos? Y era el mismo Jesús el que había sido crucificado, el que iba caminando al lado de ellos. Jesús les sigue la cuerda y miren lo que les dice. Él les dijo, ¿qué ha ocurrido? Jesús le dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué fue lo que sucedió que los tiene a ustedes discutiendo, de camino ya desesperanzados, entristecidos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Miren lo que sigue. Lo de Jesús el Nazareno. Es decir, le dicen a Jesús, lo de Jesús el Nazareno, y están hablando es con él. Lo de Jesús el Nazareno. Miren lo que dicen de él, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Lo más real que puedan decir de Jesús sin reconocer que se lo están diciendo a él es esto. Profeta poderoso en obras delante de Dios, de parte de Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Algo que no podía negar nadie, porque venía de Dios y los hombres lo habían visto, lo habían vivido. Entonces, pero lastimosamente ellos no se habían dado cuenta por su ceguera espiritual, porque tenían un concepto de quién debió haber sido Jesús y no lo fue. No fueron capaces de darse cuenta que era Jesús. Jesús resucitado, el que iba caminando al lado de ellos. Sigue diciendo, ¿cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron? Entonces ellos dicen, miren, nuestros sumos sacerdotes y los magistrados, es decir, los representantes del Imperio Romano, lo mataron. En otras palabras, ellos están diciendo, miren, esa gente nos quitó a nosotros la esperanza. Esa gente nos lo mató y nosotros pensábamos que él iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Israel, ahorita lo va a decir. Nosotros teníamos la esperanza puesta en que él era el Mesías y esa gente nos lo quitó. Sería bueno pensar por estos días, ¿qué te ha quitado a ti la esperanza? ¿Qué te ha quitado a ti la esperanza de que Jesús está con nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos da la alegría para seguir adelante? A estos dos discípulos se los quitó. Sus sumos sacerdotes y los magistrados. A nosotros, ¿por qué no puede ser esta pandemia que nos tiene agobiados a todos? Entonces, sería bueno reflexionar, ¿qué me ha quitado a mí la esperanza y el gozo de que Jesús es el Mesías y que camina a mi lado y que nos va a llevar a salir adelante? Sigue diciendo, nosotros esperábamos, tercera característica de un discípulo que va de espaldas a los planes del Señor, pierde la esperanza, va desesperanzado. Ellos perdieron la esperanza.
que tenían puestas en Jesús. Perdieron la esperanza. ¿Por qué? Porque se quedaron con un Jesús muerto y no han querido darse cuenta, no fueron capaces de esperar para darse cuenta que está vivo y resucitado. Porque lo que está pasando ahí es bien interesante y se me pasó al principio. El mismo día que Jesús resucita, ya estos hombres han perdido la esperanza y van de espaldas al proyecto de Dios. No fueron capaces de esperar 4 días. Jesús les dijo, había dicho, yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser crucificado, voy a morir y voy a resucitar. Y si lo miramos desde los días, es bien interesante. Jesús muere el viernes, el sábado era Shabbat, nadie se podía mover. Y ya el domingo por la mañana, cuando se pudieron mover, ya iban desesperanzados. Porque somos inmediatistas, no somos capaces de esperar absolutamente nada. Debieron de haber esperado qué pasaba ese día, que él dijo al tercer día resucitaré. Debieron de haber esperado ese día y a ver qué hacían el cuarto al menos, pero ni siquiera eso. A la madrugada, al mismo día cuando Cristo estaba resucitando, ya ellos iban desesperanzados, discutiendo, desanimados y de espaldas al proyecto del Señor. ¿Cómo nos habla eso a nosotros? Que queremos todo ya, ya. Que si le pedimos algo al Señor, tiene que ser ya. Y si no, perdemos también la esperanza y nos vamos, tomamos rumbos equivocados. Entonces, nosotros esperábamos que Él iba a ser quien liberaría a Israel, es decir, el Mesías. Pero con todas esas cosas, llevamos ya 3 días desde que eso pasó, fíjense. Llevamos 3 días. 3 días y ya habían perdido la esperanza. 3 días y ya iban discutiendo. 3 días y ya iban de espaldas al proyecto de Dios. 3 días y ya estaban desanimados. 3 días. Demasiado inmediatistas que somos nosotros. Esto nos habla a todos y cada uno de nosotros. Sigue diciendo, el caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo incluso que habían visto una aparición de ángeles que decían que él estaba vivo. Entonces ellos dicen, miren, por ahí fueron unas viejas chismosas de esas que corren a toda hora y madrugaron y fueron allá y se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío, que unos ángeles aparecieron y dijeron que Jesús estaba vivo. Pero la verdad, ni siquiera a esas les creemos. Nosotros la verdad creíamos que Él nos iba a liberar y ya perdimos la esperanza. Tenían un concepto errado de quién debió haber sido Jesús y no lo fue. Tenían un concepto errado, porque aún así, con que les dijeron que Él estaba vivo y había resucitado unos ángeles que son mensajeros de Dios, siguieron de espaldas y no quisieron creer. ¿Acaso no nos pasa a nosotros hoy en día? ¿Cuánta gente nos insiste que Jesús está vivo y ha resucitado? Lo celebramos cada año, celebramos la Pascua que Cristo resucitó. Hay gente que todavía no cree. Hay gente que todavía no cree. Eso nos pasa a muchos de nosotros hoy. Pero no solamente las mujeres, porque pudieron haber dicho, ah, pues es que las viejas son chismosas, yo no les voy a creer a las viejas, a las mujeres, no. Sí, que es el concepto que se maneja mucho. Vamos a mirar lo que más dice. Dice, y al no hallar su cuerpo, bueno, la aparición que estaba vivo. Versículo 24. Fueron también algunos de los nuestros, es decir, de los hombres, al sepulcro y, no, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ahí está un gran problema. Fueron también algunos de los discípulos, compañeros de ellos, y vieron que las mujeres tenían razón, pero no vieron al Señor. Porque todavía hay gente esperando que Jesús se les pare al lado, pero en cuerpo y alma como andaba él cuando estuvo en medio de ellos predicándoles la buena noticia. Y Jesús murió y resucitó, ya no va a estar caminando al lado nuestro así. Caminó por unos días, pero después ascendió. Entonces, ahí es donde entra lo que es fe divina y fe humana. La fe divina es aquella que cree sin ver que el Señor va a su lado, sabe que va a su lado caminando con usted. La fe humana es aquella que si no lo ve caminando al lado de él, pues entonces no cree. Ahí hay una gran diferencia. Para estas cosas se necesita fe divina. Jesús le dijo a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Crees porque viste y metiste el dedo, pero dichosos los que creen sin haber visto. Sigue diciendo, Él les dijo, qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. Es decir, está bien que no lo vieron, pero debieron de haber creído porque los profetas, los que vinieron a hablar de parte de Dios, les dijeron que esto iba a pasar. Y Jesús les hace un reproche, les dice, tardos, lentos de mente, perspicaces. ¿Cómo se les ocurre? Si no tienen que verlos, tienen que creerlo porque ya estaba profetizado así, ya estaba dicho así. Sigue.
No era necesario que el Cristo padeciera para entrar así en su gloria. Es decir, así no estaba escrito que era necesario que Él muriera para que pudiera entrar así en su gloria y resucitar. Si así estaba escrito, ¿por qué no le creen? Y miren lo que dice el versículo 27, porque a unos discípulos que van de espaldas a Dios, que van discutiendo, que van desanimados, que van desesperanzados, y que puede ser la situación que estamos viviendo muchos de nosotros hoy en día, que estamos un poco alejados de Dios y de las cosas del Señor. Miren las cosas que el Señor hace, que son elementos pilares y fundamentales de nuestra fe, que el Señor hace para que ellos se den cuenta y reconozcan al Señor y regresen nuevamente a vivir en comunidad, a vivir en la iglesia. Miren, dice versículo 27, y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Pilar fundamental de nuestra fe, la escritura. Yo no concibo un verdadero cristiano sin la escritura. Aquí Jesús lo hace. Lo primero que Jesús les hace, para que ellos se vayan dando cuenta quién es realmente el que camina con ellos y puedan retornar nuevamente a la comunidad, a la iglesia, es que les explica las escrituras. Las escrituras son fundamentales en nuestra vida. Y es fundamental que nosotros conozcamos nuestra doctrina, nuestra fe desde las sagradas escrituras. Por eso hay un montón de gente por ahí como paja que lleva el viento, que lo llevan de un lado a otro y no saben ni dónde está parado. Porque nos hace falta el fundamento de las escrituras. Y por eso yo siento que el Señor me envía a hacer este trabajo. Con dificultades y sin esperar nada a cambio, lo hago porque sé que es fundamental para el cristiano tener la escritura, conocerla y profundizarla. Primero, la escritura. Sigue. Al acercarse al pueblo a donde iba, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Miren qué interesante esto. Es una imagen preciosa. Ellos ni siquiera han reconocido que el que va con ellos es Jesús, pero le dicen algo muy lindo, le dicen: quédate con nosotros. Qué bueno que nosotros le dijéramos al Señor: Señor, yo creo que voy de espaldas a tus planes, a tus proyectos, voy desanimado, voy desesperanzado por todo lo que está pasando en el mundo, pero Señor, quédate con nosotros. Tal vez si te quedas con nosotros, nos ayudas a descubrir quién eres y nos vuelves a dar esperanza. Señor, quédate con nosotros. Precioso. Dile al Señor: quédate contigo, aunque no lo hayas reconocido todavía, aunque no estés muy convencido de que Él resucitó. Dile al Señor: quédate con nosotros, quédate conmigo. Además, ¿por qué? Ahí da la razón. Era de noche ya, y en ese tiempo, en esa cultura, no se andaba de noche, era muy peligroso. Entonces ellos no andaban de noche. Entró pues y se quedó con ellos. Miren qué otra imagen tan preciosa. Ellos le dicen al Señor sin reconocerlo: quédate con nosotros, y Jesús no se hace rogar, se queda con ellos. Se queda con ellos. Imagen bonita para que tú lo tengas en cuenta. Dile al Señor: quédate conmigo, y el Señor se va a quedar contigo. Dile al Señor: quédate en mi familia, y el Señor se va a quedar en tu familia. Pero miren lo que sucede. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los iba dando. Jesús se sienta a comer con ellos, toma pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da. Exactamente lo que hizo la noche antes cuando instituyó, la noche antes de morir, el jueves, cuando instituyó la Eucaristía. Tomó pan, pronuncia la bendición, lo parte, lo fracciona y se los da y les dice: coman, que este es mi cuerpo. Eso es bien interesante. Exactamente lo mismo que hizo esa noche antes es lo que está haciendo acá. Por eso esto es un texto eucarístico. Esto es una liturgia del siglo primero, donde primero se predica la palabra y después se pasa el pan eucarístico. Por eso lo primero que el Señor les hace es explicarles las escrituras, que es lo que se hace en la Eucaristía. Y lo segundo es se pasa al pan eucarístico, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces Jesús hace exactamente lo mismo. La partición del pan o fracción del pan fueron los primeros nombres que tuvo la Eucaristía. Porque Jesús esa noche, el jueves, San Lucas 22, 19, toma pan, lo fracciona o lo parte y se los da y les dice: este es mi cuerpo. También hace lo mismo con el vino y esta es mi sangre. Entonces Jesús se sienta con ellos y hace exactamente lo mismo. Pero miren lo que sucedió, que este es el segundo pilar importante de nuestra fe. Un pilar importantísimo de nuestra fe, fuera de la Escritura, es la Eucaristía. La Eucaristía. Miren lo que sucede.
Entonces, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Tremendo esto, tremendo. Esto medita todo un retiro. No lo reconocieron cuando se les paró al lado. No lo reconocieron cuando les habló. No lo reconocieron cuando les explicó las escrituras. Lo reconocieron cuando les dio la Eucaristía. Ahí reconocieron realmente quién era Él, que era Jesús. En la Eucaristía es donde nosotros realmente reconocemos al Señor Jesús. Yo no sé cómo hay tanta gente que se aleja y que no cree. La verdad no entiendo. Ellos lo reconocen en ese momento, después de que les explica las escrituras para saber quién era Él, para mirar lo que decían de Él los profetas. Ahora, entonces, lo reconocen cuando Él fracciona y les da el pan. Ahí lo reconocen. Es un texto eminentemente eucarístico, que muestra exactamente lo que sucede. Primero el pan de la palabra y después el pan de la Eucaristía. Cuando Jesús hace eso, a ellos se les abren los ojos, se les quita esa ceguera que tenían y que los llevaba de espaldas al plan del Señor, al plan de Él. Y lo reconocen presente ahí, lo reconocen presente ahí. Sigue diciendo. Dicen, y lo reconocieron, pero escuchen esto que sigue. Pero Él desapareció de su vista. Tremendo. La pregunta es, ¿por qué Jesús desaparece cuando ellos lo reconocen? Y Jesús desaparece cuando ellos lo reconocen, porque de ahí en adelante estos cristianos y todos los cristianos, los verdaderos cristianos, desde Cristo hasta hoy, ya no necesitan ver al Jesús que camina con ellos porque ya lo reconocen en el pan eucarístico. De ahí en adelante estos discípulos ya no van a necesitar más la fe humana, esa que indica que Jesús se tiene que parar a mi lado, conversar conmigo para yo creer que Él existe. No, de aquí en adelante ellos lo van a reconocer en la Eucaristía. Por eso Él desaparece. Ya estos discípulos que han comprobado que Él es el Señor ya no necesitan más verlo, ya no necesitan más. Después de que Jesucristo ascendió a los cielos y se quedó en medio de nosotros, en el pan eucarístico, nosotros tenemos a Cristo en medio de nosotros, pero en la Eucaristía. El problema es si usted lo cree o no lo cree, ahí está el problema. Pero Él se quedó, se escondió en el pan, se quedó ahí con nosotros. El problema es si usted quiere creer eso o no lo quiere creer. Si usted le cree a Jesús, no le cree a Jesús. Él dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna. Tomen y coman, esta es mi carne. Tomen y beban, esta es mi sangre. Él lo dijo. El problema es si usted lo cree o no lo cree. Pero ellos lo reconocen ahí en la Eucaristía. Él desaparece porque ellos siempre van a creer de ahí en adelante, y lo hemos creído desde allá hasta hoy, que el Señor está presente en la Eucaristía y que está en medio de nosotros. Jesús sí resucitó y apareció por un tiempo en cuerpo y habló con ellos y les mostró, les dio señas de que estaba vivo y que había resucitado. Pero después ascendió y se quedó en medio de nosotros, fue en la Eucaristía. Por eso es importantísimo, es el centro, es el fundamento. Ni siquiera lo reconocieron en la palabra, en la explicación de la palabra, ni cuando les hablaba, lo reconocieron fue en la Eucaristía. Un verdadero cristiano católico es el que reconoce a Jesús en la Eucaristía y sabe que ahí está presente y lo cree. ¿Qué es difícil de creer? Pues por supuesto que sí. Nadie está diciendo que no. Pedro dijo, pues Señor, cuando todos se fueron en el discurso de Juan 6, el Señor les dijo, ¿ustedes se quieren ir? Y Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, yo no sé cómo estás presente ahí, pero lo creo. Y eso es la fe de nosotros. No tenemos cómo explicarlo. Solamente nos queda creer que para Dios no hay nada imposible. Y que si Dios dijo, hágase el universo y se hizo, pues si Él se quiso quedar ahí. Y Él dijo que ahí estaba, ni modo. Lo creemos porque el Señor lo dijo, no porque lo entendamos. Entonces Jesús desaparece porque ya en adelante un verdadero discípulo de Jesús lo va a reconocer en la Eucaristía, ya no va a necesitar estarlo viendo. Como mucha gente que necesita que Jesús se les aparezca y que estarlo viendo para poder creer. ¿Por qué no van y hablan con el Jesús que se quedó en la Eucaristía? Ahí está la diferencia. Pero Él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras?
Eso hacía la escritura. Cuando Jesús les explicaba la escritura, a ellos les ardía el corazón, ellos sentían como un gozo, como algo. Eso es lo que hace la escritura en nosotros, mis queridos hermanos. Cuando nosotros le cogemos amor a esto, arde nuestro corazón, sentimos que el Señor nos explica, sentimos que nos habla y lo vamos descubriendo. Pero no es suficiente, tenemos que ir a recibirlo en la Eucaristía para reconocer realmente y ser cristianos integrales de Biblia, de palabra y de Eucaristía. Ese texto simplemente es maravilloso. Usted lo lee y le encuentra. Y de cada detalle usted se puede quedar haciendo una charla. ¿Sí? Sigue diciendo, versículo 33. Levantándose al momento, fíjense qué interesante este. Cualquiera diría que no, ¿y eso qué quiere decir? No. Era de noche y no caminaban de noche, no tenían la costumbre. Pero cuando se encuentran con Jesús en la Eucaristía, toman la valentía para coger camino de noche. ¿No será ese el alimento que nos está haciendo falta a nosotros para dejar el desánimo, para convertirnos en valientes, para reconocer al Señor, para mantenernos firmes en medio de esta pandemia que estamos viviendo? Necesitamos que el Señor, reconocer al Señor y mantenernos firmes y con la esperanza puesta en Él. No estamos diciendo que entonces ya vamos a salir fácil de esto, no. Pero tenemos esa esperanza. Ustedes saben que cuando uno ya pierde la esperanza, pues allí eche, entiérrese. Pero mientras nosotros siempre en el fondo conservemos la esperanza de que vamos a salir bien, de que todo va a estar mejor, tenemos las fuerzas para seguir adelante. Entonces aquí se levantaron de noche sin importarles el peligro ni nada. Cogieron fuerza porque la Eucaristía y la palabra nos da fuerza para retomar nuestro camino a donde tenemos que estar. Ellos iban de espaldas al plan de Dios, ahora van a retornar nuevamente a los planes que el Señor tenía para ellos. Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. Escuchen, se devolvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Aquí está el otro pilar importante de nuestra fe, que es la iglesia. Pero en el enfoque que yo le di hoy al pasaje, yo les dije que eran unos discípulos que iban desanimados, de espaldas a los planes de Dios, y que Jesús, por medio de la palabra y de la Eucaristía, como les acabo de explicar, hizo que ellos regresaran a la comunidad. Mi querido hermano, si estás alejado del Señor, si vas de espaldas a sus planes y a sus proyectos, si sientes que hace rato no participas, que no comulgas con la iglesia y con el Señor en medio de la palabra y la Eucaristía, pues el Señor es el que te está alimentando por medio de este pasaje para que tomes la decisión de tomarte al Señor un poquito en serio. ¿Es que crees que pierdes con tomarte al Señor en serio y dedicarle tiempito para leer la Biblia y para ir a la Eucaristía y para participar? ¿Por qué no sigues el ejemplo de estos discípulos que se dejaron enseñar por Jesús por medio de la palabra y por medio de su presencia real en la Eucaristía? Lo reconocieron y ahora regresan a la comunidad, a la iglesia. Fuera de la iglesia no vas a tener la misma experiencia, la misma riqueza de Dios que encuentras en la iglesia, porque tienes los sacramentos, porque tienes el plan de la palabra, porque tienes todo. Por eso un cristiano solo no se considera. Yo soy cristiano solo, que me encierro y hablo con Dios solo por allá y mi relación con Él solo, no. Este pasaje nos muestra de que no es así. Nosotros somos cristianos de comunidad. Jesús fundó fue una iglesia y no soy yo solo, es la iglesia donde hay una jerarquía, están los apóstoles. Y mire que ahí sigue diciendo, dice, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Miren qué interesante. Era regresar a los 11 porque ya Judas no estaba, porque él se había ahorcado cuando entregó al Señor, se había suicidado. Entonces, regresaron y encontraron los 11, donde Simón era la cabeza, tal y como Jesús lo dijo en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Pedro fue el primer líder de la iglesia. Entonces ellos retornan no a cualquier iglesia, a la iglesia que fundó Jesús con un líder. Porque a la hora alguien me dice, yo voy a ir a cualquier iglesia. No, no es a cualquiera. Esa es la iglesia que funda Jesús, donde hay un líder y donde se enseña la verdad. Porque dice, es verdad. Y ellos dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado. Es la iglesia que tiene el testimonio verdadero y cree que Jesús ha resucitado. Entonces ellos regresan a la iglesia. Es bueno que te preguntes qué tan activo estás en la iglesia, y si esto que el Señor hace, explicarte la palabra y estar en la Eucaristía, te es motivo para que regreses. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Fíjense, ellos son claros, dicen, miren, nos pasó esto en el camino y lo reconocimos fue en el pan eucarístico. No lo reconocimos, fíjense que lo que están diciendo es, no lo reconocimos por medio de lo que decían los profetas. No lo reconocimos cuando caminó con nosotros y nos explicó las escrituras. Lo reconocimos en la Eucaristía.
La Eucaristía es el culmen de nuestra fe. Es el único culto de adoración para Dios Padre por el medio del sacrificio de su Hijo. La Eucaristía es lo más importante para nosotros. Lo más importante porque ahí tenemos al mismo Cristo de las Escrituras, vivo, resucitado en medio de nosotros, en su presencia eucarística. Y ellos son claros, lo reconocieron al partir del pan. No hubieran podido decir, ay, lo reconocimos, lo empezamos a reconocer por medio de cuando nos explicaba las Escrituras, pero lo terminamos de reconocer en el pan. No, dijeron, ¿y cómo lo habían reconocido? Al partir el pan. Ahí reconocieron ellos al Señor. Ya mis queridos hermanos, es un pasaje simplemente maravilloso, que yo espero que la experiencia que tuvieron estos dos discípulos, que eran como muchos de nosotros inmediatistas, que si no vemos las cosas ya nos desanimamos y nos vamos de espaldas a los planes y a los proyectos del Señor. Yo espero que si estás en esta situación, tomes ejemplo de estos dos discípulos, tomes la decisión de creer a Jesús en la Biblia, en la palabra de Dios, te tomes en serio la palabra de Dios para que lo vayas conociendo. Tomes la decisión de participar de la Eucaristía para que lo reconozcas totalmente y creas que es el Señor que se quedó en medio de nosotros, como hicieron estos hombres, pero sobre todo para que regreses a vivir en comunidad, a participar de todas las gracias que el Señor nos da en medio de la iglesia, en medio de la comunidad, por medio de los sacramentos y por medio de tantas cosas que podemos hacer en la comunidad. Espero que esto te sirva, te motive y te ayude, y que te dé también el consuelo y la esperanza en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, de que el Señor no nos ha abandonado. Somos nosotros quienes creemos que el Señor se fue y se murió y se desapareció. No, Él no fue así, Él resucitó y está vivo en medio de nosotros, caminando a nuestro lado, haciéndonos comprender que Él no nos ha dejado solos para ayudarnos y para hacernos regresar nuevamente a sus planes y a sus proyectos. Él tiene cosas lindas para toda nuestra, para ti, para tu familia, para nuestra vida. No lo eches a perder por inmediatista, por ir de espaldas a su plan, por ir desanimado. Bien, mis queridos hermanos, como siempre les he dicho, si no eres parte de este canal, te invito a que te suscribas, que toques la campanita de notificación para que cada que se suba un nuevo video te informen que hay un nuevo video y lo puedas ver si quieres. Pero sobre todo te invito a que lo compartas con tus familiares, amigos y conocidos, y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde necesitamos tomar conciencia y saber que Jesús va caminando a nuestro lado, aunque no lo reconozcamos. Compártelo para que ellos también se formen y para que ellos también tomen conciencia de eso, sientan la alegría, empiecen a participar más de la iglesia, de la Eucaristía, de la palabra, se entusiasmen con la palabra y puedan vivir esa experiencia linda de Jesús vivo y resucitado en medio de nosotros. Seamos anunciadores del Evangelio y ayudemos a los demás como Cristo lo quiere y como Él nos lo pidió. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.